No, es un resultado que no esperábamos, que más allá de lo que uno le pasa por la mente previo a un partido, uno planifica todo para ganar, todo para hacer una buena presentación, para conseguir los resultados y máxime en esta instancia que nos estamos jugando. El trámite lo dio de esa manera y bueno, es tener fortaleza, ¿no? Fortaleza mental, levantar los muchachos porque quedan dos partidos de vida o muerte, como se denomina, como se tomó este partido. La verdad, Envigado en el primer tiempo no, marca una notable diferencia técnica sobre nosotros. Estuvimos muy, muy lejos a la hora de presionarlos y mirábamos mucho jugar, ¿no? Después del gol de ellos, el equipo corrige, marca el gol del empate y de una manera ordenada llegamos a varios contraataques donde hemos podido marcar. El segundo tiempo arranca muy bien para nosotros, ordenados. Envigado no cogía la pelota, tuvimos nuestras posibilidades que no las concretamos. Más o menos después del minuto 20, 25, por desgaste, Roy pide cambio. Entonces entramos a Santoya, Vargas, lo vi también que había hecho un gran esfuerzo y tomó la decisión de meter a Deiner, que era lo que habíamos planificado durante la semana. Y en ese momento Envigado toma un segundo aire, toma la pelota y por salida rápida, ¿no? Lo que planificamos nosotros, las salidas rápidas, lo hacen ellos, hasta que entre una, dos, en la tercera salida rápida, se corre la pena máxima y convierten. De ahí en adelante fue más desespero, fue más ganas de empatar, fue otra cosa diferente al fútbol que propusimos desde el inicio.